Bueno, pues como ya anunciaba Patricia, nada más hace ya un tiempo de este desfile que tiene lugar ya hoy por fin en la cabaña de los Monteros, y nosotros pues siempre nos sentimos muy a gusto a su lado porque hace cosas maravillosas y transmite muchísimo, Patricia. Así que en todos los preparativos que la cogemos, súper mega ocupada, pero sí nos dedica siempre unos minutos. Vamos a saludar a Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, y como siempre, buenas tardes, Elena, y buenas tardes, Pepe. Bueno, y ya en pleno apogeo, porque va a empezar el desfile dentro de nada, y me imagino que muy atareada te hemos cogido en un peor momento. Bueno, muy atareada. Primero, para las amigas siempre tengo un tiempo, eso sin ninguna duda. Y segundo, bueno, los nervios habituales antes de un desfile, pero con la tranquilidad de que lo hemos hecho bien hasta ahora. Esperemos que el final se vea tan bonito como todo el backstage. Adelántanos algo, ya que no va a poder quedar, pero luego nos vaya a pasar la foto para que la pongamos de los modelos, pero ¿en qué te has basado para este desfile, en esta colección ya de primavera-verano? Bueno, la colección es muy femenina, tiene telas preciosas. Nos basamos básicamente en modelos donde la tela que nosotros mandamos hacer sea muy protagonista. Y hay mucha combinación de tules, transparencias, que no se entiende bien de lejos si es la espalda o lo que es, y de repente está toda cubierta y es un tul. Todo para proteger la piel de la mujer, pero que parezca realmente con esa desnudez, entre comillas, que tan atractivo es, ¿no?, para el verano y y la primavera. Y bueno, colores, hacemos turquesas, tenemos tierras, tenemos dorados, rojos, el rojo siempre es maravilloso, el blanco del verano, que es una maravilla, y los accesorios, que son una cosa espectacular, con una firma que empezamos ahora con colaboración, así que bueno, van a ver una colección de joyas espectaculares y bueno, espero que les guste. Y tengo el gusto además de tener a Miss Málaga, que va para Miss Universo, Lidia Santos, que la van a reconocer porque mide 1,90 m, es un bombón de chica. Tengo también a un encanto de persona, que también es la que salió ahora, Linda de Málaga, que le agradecemos mucho a Nueva Moda, que nos haya enviado a María José, muchísimas gracias. Y tengo el honor como argentina y el gran gusto de que una amiga mía, que es muy famosa en Buenos Aires, pero muy famosa, ustedes no se imaginan cuánto, esté conmigo aquí sentada colaborando, porque además hay algo que, bueno, lo mejor viene al final, ¿no? Tanto Evangelina, como decir que esto es absolutamente beneficio a soportar un poco la Fundación César Escariolo, que se ocupa de niños con cáncer y sus familias. Le conté el proyecto a Evangelina, y Evangelina Anderson, que está aquí al lado mío, no dudó en ningún momento en aceptar, digamos, el proyecto, la invitación, y bueno, desinteresadamente, como siempre, está aquí subida a la pasarela, y bueno, la vamos a disfrutar mucho, ¿eh? Así que ahora Evangelina Anderson, no solo en Buenos Aires, sino también aquí en las pasarelas de Marbella. Gran Astrid, y que bueno, que espero que se sienta a gusto en Marbella. Buenas tardes, me alegra mucho de conocerte y poderte saludar. Igualmente, estoy muy feliz, para mí es un placer participar de un desfile tan lindo, a beneficio. Patricia siempre los organiza, desfiles a beneficio totalmente, todos los que participan en él. Es un ambiente precioso, porque todos de corazón participan, porque ella es buena persona y por la causa, ¿verdad? Así que estoy súper feliz de que Patricia haya pensado en mí para venir y bueno, a disfrutar de este momento con gente maravillosa. Ya que estás aquí, te vas a quedar unos días para disfrutar de Marbella, poder ver. Yo vivo en Marbella, así que me voy a quedar. Que está casada con Martín. Por supuesto. Bueno, está casada con Martín de Michelis, que es un gran jugador del Málaga. Así que, claro, está acompañando a su marido, una pareja estupenda, encantadora, con dos niños divinos, Lola, que acaba de nacer, así que es reciente mamá, así que bueno, todos muy contentos y festejando muchas cosas. Pues muchísimas gracias y bueno, enhorabuena, porque siempre lo haces tan bonito, Patricia, que nos da mucha alegría siempre acompañarte. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Felicidades también por tu nuevo nacimiento. Porque los vestidos, esta colección es impresionante, no se la pueden perder. Gracias.